elambito.com. Un acontecimiento insólito se presentó en el fútbol de Brasil en la tarde de este lunes, en el marco del partido entre Flamengo y River Atlético Club por el campeonato piauiense, un torneo estadual del fútbol brasileño. El hecho al que se hace referencia ocurrió luego de la caída 3-2 de River contra el Fla, el cual hay que resaltar que no es el mismo equipo ganador de la Copa Libertadores, aunque tenga el mismo nombre. Los seguidores del cuadro que perdió con un gol en la última jugada del compromiso no tomaron nada bien la caída de su combinado, ya que fueron a encarar a los jugadores, quienes, sin precedente alguno, se bajaron del bus que los transportaba y empezaron a lanzarle piedras a sus fanáticos, a quienes obligaron a correr del sitio donde estaban por la embestida de los deportistas. Correram, parou já, ó. Esta es la primera ocasión en la que se registra a un equipo agrediendo de tal manera a sus hinchas, porque por lo general siempre son los fanáticos los que arremeten violentamente contra sus futbolistas por los malos resultados, informó Isaac Barrios Martínez para elambito.com.